Amigos, lamento interrumpirles esta maravillosa postal con una Ducati Monster SP y el maravilloso Nevado de Toluca, pero hoy tenemos una cita pendiente para completar la reseña de una Naked bien interesante en este segmento. Soy Carlos de JR Moto Review y vamos a conocer por completo la Ducati Monster SP. Y es que tan solo el nombre Monster ya marca un antes y un después en el mundo del motociclismo y desde luego marcó muchísimo a esta marca italiana porque prácticamente la resucitó de un momento muy, muy crítico que tuvo en los años 90 y que prácticamente revolucionó las motocicletas Naked. Y esta también que tenemos aquí, precisamente esta generación, resulta un poco controversial. Así es, amigos. ¿Por qué? Porque como hace unos años ya lo saben, se renovó, esta es la motocicleta más nueva que te puedes comprar en el formato Monster, pero ciertamente mató esa categorización que existía, ¿no?, en la Ducati Monster. Teníamos la 797, la 821, teníamos la 1200 y todo se reduce a esta sola versión que ya exploraremos si es lo suficientemente potente para también solventar lo que dejó la 1200 y también lo suficientemente manejable para digamos que cubrir esa necesidad del que va escalando de cilindraje, que venía por ejemplo a buscar una 797 y que ahora solamente encuentra esta motocicleta. Y bueno, amigos, hablando de estética, la verdad es que estamos delante de una motocicleta muy muy compacta, que es muy estrechita, y eso quizá pueda causar un poquito de vertientes en el público, porque habrá aquel que busque la musculatura que tenía por ejemplo la 1200, pero también habrá quien busque una moto más estrecha, más compacta, con mucho carácter, y creo que esta motocicleta lo hace de maravilla, ¿no? Bueno, tenemos una moto desde luego con un esquema de color diferente al que tenemos en la versión estándar, en la versión normal. Aquí tenemos incluso estos asientos en color rojo que son exclusivos de la versión SP. Ya hablaremos un poquito de las diferencias que hay entre la versión normal y la versión SP, que es la que estamos probando el día de hoy, pero voy adelantando que en términos estéticos tenemos estos asientos, que además también se incluye el solo seat. En este caso nos las dieron con el asiento rojo que para el pasajero, que ya hablaremos del confort. Tenemos desde luego un esquema de color único y que, bueno, la diferencia de la versión normal, ¿no? Este acabado con rojo, negro, creo que le va muy bien. Y también encontramos desde luego estos toques de color, ¿no? Tenemos las barras invertidas en color dorado y desde luego el amortiguador trasero con el depósito también en color dorado. Esta pequeña cúpula en la parte delantera, son cosas exclusivas de esta versión SP, un diseño mucho más minimalista, más compacto, y que, bueno, será cuestión de ti si estarás o no de acuerdo con lo que ha hecho Ducati en esta reinvención de la Monster para esta generación. Amigos, hablando de iluminación, en esta Ducati Monster sí encontramos una moto actualizada en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, a mí me llama la atención el faro delantero, que en lo personal se me hace muy estilizado, muy estético, pero lejos de eso hay que ir a las funcionalidades y tenemos tanto luz diurna como luz nocturna en LED. Tenemos sus direccionales, que de dicho paso son de muy buen tamaño, y obviamente por la parte trasera tenemos también un stop y direccionales de las mismas dimensiones que tienen un funcionamiento correcto, ¿no? Mencionar que tenemos aquí el apagado automático de intermitentes y desde luego también hablar de la iluminación por la noche, que es claramente lo más importante.
Es una iluminación correcta, tiene buena amplitud, buen halo de luz en general, pero a mí sí me gustaría que hubiese tenido un poquito más de intensidad, sobre todo a lo mejor cuando estamos en una situación de lluvia y eso, creo que se va a perder mucho la luz. Pero de ahí en fuera, una buena iluminación que está al día. Hablando de instrumentación, la verdad es que tenemos una moto peculiar, ¿eh? Vamos a hablar de eso y empecemos por los mandos, ¿no? Creo yo que aquí Ducati sí ya debo empezar a apostar por algo un poquito más intuitivo. ¿A qué me refiero? A un joystick, a algo, una cruceta de botones, como lo vemos en otras marcas, soluciones que sean un poquito más prácticas. No funcionan mal estos botones para navegar entre los menús, pero pues tienes que utilizar el botón de las direccionales, tienes aquí un botón para navegar entre los menús, que a mí la verdad no se me hace lo más intuitivo, ¿no? También tenemos de este lado, bueno, pues aquí algo más típico, ¿no? Un botón deslizable de cortacorriente y de marcha. Y también llegamos de esta manera al tablero, ¿no? Es un tablero muy pequeñito, 4.3 pulgadas. Quizá queda por debajo de lo que vemos en estos segmentos, sobre todo de diferentes marcas. Creo yo que para el tipo de moto tampoco es que necesites un panel grande de más de 5 pulgadas, por ejemplo. Pero creo yo que sí queda un poquito por detrás de otras marcas que están proponiendo algo más, ¿no? Y esto también la limita en ciertos aspectos, ¿no? Porque no encontramos a lo mejor conectividad multimedia, que opcionalmente se puede ofrecer, pero creo yo que no se le saca tanto partido con este panel de este tamaño. Sin embargo, tenemos eso sí una información muy completa, ¿no? Tacómetro, velocidad, desde luego un nivel de combustible, que es curioso, pero Ducati, como saben, en muchos modelos no muestra ese indicador. Y en este caso, bueno, pues sí lo encontramos. Eso es algo positivo, ¿no? Desde luego, pues es un panel pequeño. Habrá quien le guste algo un poquito más grande y habrá quien le parezca más que correcto esta dimensión de 4.3 pulgadas. Para mí, creo que unas 5 pulgadas no hubiera estado mal, pero desde luego, creo que eso ya lo veremos en una próxima generación de la Monster. Pues amigos, empezar ahora sí ya a hablar del jugo de este video, que se va a enfocar precisamente en este motor. Un motor que ya es un clásico en la marca. Aquí sí no ha habido una diferencia grande con respecto a sus generaciones anteriores. Tenemos un motor que es el Testastretta. Es un bicilíndrico con una configuración que a ellos le llaman L, porque tiene una apertura muy grande entre un cilindro y otro, en comparación a los motores en V, un ángulo más reducido. En este caso tenemos un ángulo más amplio, que bueno, sí, simula la forma de una letra L. Tiene mucho carácter en la zona baja, ya lo iremos viendo. Lo único que peca en cuestión a manejo urbano es el calor que levanta, ya lo iremos platicando durante su prueba de manejo en ciudad. Sí, es un motor que yo creo que por la posición, sobre todo de la cabeza de este lado, se percibe más calor, ¿no? Entonces, pues bueno, eso puede ser un poquito un inconveniente, sobre todo si vives en una zona cálida. Pero bueno, lejos de eso, tenemos una ficha técnica más que buena para, sobre todo, las dimensiones de la moto que ya veremos. 111 caballos y un muy buen torque, muy buen par motor que lo vas a tener a muy bajas revoluciones y que además lo puedes domar muy bien gracias a sus asistencias. Es una electrónica que, vaya, lo ha hecho muy bien Ducati, porque te deja exprimir y experimentar mucho de la moto sin tener pues sustos, ¿no? Sí te va a dar un susto, desde luego, porque es una moto con muy buena potencia y sobre todo por un tren delantero tan ligero, pues es una moto que evidentemente se va a levantar muy fácil, pero ahí va a estar la electrónica, a menos que tú desactives, porque esa es la virtud de esta motocicleta también, que la electrónica es sumamente configurable, entonces tú puedes mover muchísimo de todos los parámetros que tiene la moto y puedes hacer que la motocicleta se levante más, se levante menos, ¿no? Al tener un tren tan ligero delantero, pues va a tender a que la podamos levantar muy fácil con un golpe de gas. Pero ahí va a estar el control de tracción, que como te digo, puedes regular en diferentes niveles y eso te va a ayudar a disfrutar la motocicleta de una forma pues más segura, ¿no? Obviamente, si tú eres un piloto ya con cierto tiempo en este mundo, pues vas a poder exprimir también la motocicleta de una forma diferente, desactivando todas esas funciones, dejando el poder a full, y entonces creo que se convierte en una motocicleta muy divertida. Y en esta versión SP encontramos algo bien diferente, que es este escape de serie, que como saben ya es muy peculiar en piezas de performance para Ducati, que es un Terminoni. Es un escape muy vistoso y que creo que encaja muy bien con el estilo de la moto, ¿no? Diseñado especialmente para la Monster, y creo que además logra una nota de sonido muy muy positiva para hacer un escape homologado. No hago imitaciones y mejor vamos a escucharla.
Tenemos una suspensión all-ins con barras telescópicas invertidas que desde luego son ajustables en tensión y compresión, algo que a lo mejor, pues bueno, puede ser que lo pidiera algún tipo de público, sobre todo aquellos que quieren exprimir más las capacidades de esta moto y que quizá quedaba de ver un poquito la versión normal. Yo no puedo suponer eso porque yo no he probado la versión estándar. Sin embargo, ya probé esta por varios kilómetros y les puedo decir que es una suspensión que trabaja muy bien. Incluso en ciudad, ya lo veremos, es una moto que se comporta de manera muy buena. Bueno, vamos a platicar también desde luego de eso y también un cambio con respecto a la versión normal es que aquí ya tenemos un estabilizador de dirección, que aquí sí yo creo que considero necesario porque es una moto con un tren delantero muy ligero, entonces eso hace que sea muy nerviosa cuando aceleramos porque tiende mucho la rueda delantera, como ya lo decía en el apartado del motor, a levantarse con cierta facilidad. Entonces esto nos gana cierta estabilidad, desde luego en curvas, en el paso por curvas vamos a tener una mejor respuesta con este amortiguador de dirección. Y desde luego pues también tenemos esta suspensión all-ins en la parte trasera con un depósito de gas que tiene ajuste en precarga y ajuste también para regular la dureza del resorte, que yo creo que es algo muy bueno cuando viajamos con un acompañante o queremos un manejo más deportivo, que ya platicaremos en un momento más cómo se comporta. Pues amigos, llegamos también a otro apartado que cambia con respecto a la Monster normal. Y es que en esta SP vamos a encontrar un par de pinzas Brembo Stilema, que es de lo más deportivo que tiene la marca y que también encontramos en otros modelos más pretenciosos de la marca, como el Street Fighter V4S o también, por ejemplo, la Panigale V4, ¿no? Son pinzas que son muy efectivas, ya hablaremos también de su comportamiento, son una frenada excepcional, la verdad creo que es uno de los puntos más destacables en esta Monster SP. Y también encontramos una pinza Brembo en la parte trasera, aunque en ese caso ya no en un modelo Stilema. Un ABS, desde luego de doble canal, que es desconectable incluso en la parte trasera para experimentar un poquito más de un manejo deportivo y que desde luego nos va a dar una frenada muy contundente. Obviamente si sabes frenar sin el ABS trasero, creo que te lo vas a pasar muy bien en esta Monster, que dicho sea de paso, ya que estamos aquí, en cuestión a los neumáticos, encontramos unos Pirelli Diablo Rosso 4, que son, si bien unos neumáticos no tan enfocados al manejo deportivo, sí tienen un manejo muy bueno para rodar en carretera con ciertas inclinaciones fuertes. Obviamente, si ya buscas algo más pretencioso para pista, yo buscaría algo más deportivo sobre incluso la misma marca Pirelli. Pero desde luego, para ciudad y para carretera, son neumáticos que están muy, muy bien, incluso si tu manejo, repito, es muy deportivo. Y bueno amigos, ya hablar de las dimensiones y el confort que tiene esta motocicleta. Primeramente hablar del confort. Es un confort creo que aceptable para una motocicleta de estas características. Es una moto que con respecto a la Monster normal, en esta versión SP, tenemos un asiento un poquito más alto, ¿no? Sube 20 milímetros y si se siente, en mi caso, más que nada porque ya saben que no soy un piloto muy alto, mido 1.69 como referencia nuevamente para aquellos que no lo sepan, y llego con la punta de ambos pies, ¿no? La ventaja en esta motocicleta es el peso, del cual ya hablaremos, no sin antes dejar de lado el asiento trasero, ¿no? Es un asiento que es cómodo, la verdad, no me parece nada malo, pero recordemos también que tenemos la opción de poner el solo seat que nos incluye esta versión SP. Pero la verdad es que aquí se ha subido mi novia, me ha dicho que ha estado todo bien, entonces yo creo que para rodadas eventuales de una hora, hora y media, vas a poder andar con esta motocicleta sin problema. Hablar también de la postura de manejo que adquirimos en esta motocicleta. Creo yo que tenemos una postura aceptable, si bien hay una ligera orientación deportiva por el retraso de estriberas y también por la posición del manillar, que también es un poquito más abajo que la versión normal. Creo yo que es un manejo aceptable, ¿no? No vas a cargar demasiado tus muñecas, la espalda tampoco va a ser muy cansada, quizá a lo largo de una buena rodada lo más que te pueda molestar es la entrepierna, es un poquito duro el asiento en esa parte, pero no lo suficiente como para causarte una molestia por una rodada corta, creo que no va a ser el caso, ¿no? Hablar de su peso, 166 kilogramos, es de verdad una proeza en ese segmento, pocas motocicletas ves con este peso, recuerdo pocas que estén por debajo de los 170 kilogramos, hace unos años la Duke 790 pesaba alrededor de 169, que ya era una moto muy ligera, desde luego que es la que se lleva el trofeo en cuanto a motos ligeras de este segmento, y es bastante más ligera que muchas que encontramos, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza la Z900 de Kawasaki. Para que se hagan una idea, esta motocicleta pesa alrededor de 60 kilos menos. Es muchísimo la diferencia que hay entre una y otra. Entonces, bueno, la verdad es que es una moto que llevas muy bien, sobre todo en ciudad, ya lo veremos, pero que desde luego también te genera cierta confianza
cuando no vas, estás muy acostumbrado a motos grandes, ¿no? Que vienes de una moto más pequeña y que das el brinco a esta, creo que el peso no va a ser un factor que influya en cuanto a, digamos que, sensación de miedo a que se te vaya a caer, ¿no? Es algo importante. Pero en lo que sí puede ser muy drástico este peso es, obviamente, con este torque que tenemos del Testastretta, es una moto que se levanta muy fácil, ¿no? Pero por lo mismo es una moto muy reactiva, ¿no? Hay que aprender a llevarla en curvas, ya lo veremos. ¿Por qué? Porque es una moto algo nerviosa, sobre todo por la parte delantera, a pesar de que tenemos el amortiguador de dirección. Es una moto muy brava, entonces hay que agarrarle el modo, pero créeme que cuando la agarras del modo es una moto muy divertida. Pero yo sé que lo que quieren ver es la prueba de manejo, así que vamos para allá. Pues amigos, es momento de llevar este monstruo a la ciudad. Vamos a ver qué tal se mueve, aunque yo les puedo decir que ya llevo unos cuantos kilómetros probándola en diferentes situaciones. Y la verdad es que en la ciudad es una moto, bueno, que ya lo augura el peso que tiene, ¿no? Es una moto sumamente divertida, muchísima potencia. Incluso en este ambiente no recomiendo llevarla en un modo sport. Incluso para mí el modo road, que es el intermedio, me parece un poquito más de lo que debería, ¿no? O sea, creo que un wet, que sería el modo rain, sería el más apropiado para llevarla para lugares así, porque pues también te va a ayudar a economizar un poquito de combustible, aunque ya veremos que la economía tampoco es como que sea muy importante en motos de este cilindraje y tampoco es el fuerte de esta Monster. Bueno, hablar de la motocicleta como tal en sus dimensiones, es una moto realmente compacta, ya lo vimos, es muy estrechita, es muy delgadita. La verdad es que es una moto que tiene prácticamente el mueble de una moto de muchísimo menor cilindrada, entonces eso hace que la puedas llevar muy bien en el tráfico. Los frenos son muy buenos, las suspensiones, para hacer ya con un calaje más deportivo, creo que lo hacen muy bien. No son unas suspensiones tan rígidas en este ambiente, obviamente eso lo puedes regular si tú lo deseas para la pista. Es de las motos grandes que mejor lo va a hacer en ciudad. Sin embargo, no todo es perfecto, ¿eh? ¿Y por qué lo digo? Bueno, amigos, porque en donde sí se siente que trae su motor grande es en el calor que levanta esta motocicleta. Creo yo que al ser una moto tan compacta, nos hace falta un poquito de carenado que no deje tan expuesto el calor del motor, ¿no? Incluso ahorita va entrando el ventilador, la moto en sí no rebasa ninguna temperatura anormal, o sea, no tiene una temperatura que esté sobre lo que esperas, está sobre los 98 grados entre el ventilador, 98, 100. Estoy en una ciudad que no es muy caliente, ¿no? Toluca es una ciudad fría y aún así se percibe un calor que sí puede llegar a ser molesto, sobre todo si estás en una ciudad ya con temperaturas de 25, 30, 35 grados o más. Ya estamos hablando de que algo puede incomodarte esta motocicleta. Sí se siente mucho calor, sobre todo en la parte de la entrepierna. Llega muchísimo calor en la zona justo donde tenemos los muslos. Se calienta mucho, ¿no? Es algo que debes de considerar si quieres usar esta motocicleta para tu rutina diaria. Yo la recomendaría más, sí, para hacerlo eventualmente, pero no como una moto principal para esto, pese a que por sus dimensiones lo pueda hacer bien. Ahora, para mí otro detalle que también tiene en este comportamiento es el embrague. A mí se me hace un poquito duro, entonces sí puede ser un poquito molesto para estar en esos tramos de embotellamiento donde tienes que estar enclochando, enclochando y enclochando. Se llega a ser un poquito molesto, entonces, pues bueno, en ese aspecto sí me hubiera gustado un clutch un poquito más suave, ¿no? Pero lo digo, es una moto más para situaciones eventuales, ¿no? Que estés en ciudad. Te digo, sí se puede, desde luego, y es una moto súper divertida por el torque que tiene. Que les digo, para mí está sobrada incluso en este modo de manejo road. Pero bueno, pues ya será de ti, ¿no? Si estás dispuesto a aguantar el calor y el embrague, por todo lo demás, es una moto muy, muy divertida. Desde luego también nos ayuda que tenemos el Quick Shifter, que bueno, si ya te cansaste un poco, puedes disfrutar de hacer los cambios sin utilizar el embrague, ¿no? Pero sí, obviamente, donde sí o sí lo tienes que ocupar es en esos tramos donde, ya repito, estás en el medio del tráfico y tienes que estar moviéndote poco, pues ahí sí tienes que estar embragando en la primera marcha, ¿no? Si te ves en la necesidad de filtrar, desde luego que no habrá complicaciones, pues es una moto que libra muy bien gracias a lo esbelto de su diseño. Por lo demás, es una moto ágil y que sorpresivamente no tiene un rango de giro limitado, como sí lo he percibido en otras naked con aspiración deportiva. Desde luego, todo va mejor si encontramos vías fluidas, pues nos olvidaremos un poco del calor del motor y aprovecharemos mejor las capacidades del mismo.
Bueno, amigos, en definitiva es una moto muy, muy divertida. Ese tren delantero tan ligero, que lo hace un poco nervioso, hace que se sienta muy divertida la moto. Creo yo que debes de tener ya cierto nivel de pilotaje para estar arriba de ella. ¿Por qué? Porque ya es una moto que, si bien las asistencias hacen muy bien su trabajo, ya es una moto que te puede transmitir un poquito de desconfianza si no tienes el pilotaje suficiente como para llevarla. Miren el volcán cómo se ve hermoso. Es una maravilla, ¿no? Pero en definitiva es una electrónica que está ahí, pero no se hace notar, y eso me gusta muchísimo, porque también, si vienes escalando, les digo, no la recomendaría tanto por este carácter que tiene Bravo, y sobre todo que es una moto muy liviana, pero la electrónica va a estar ahí, ¿eh? Si cometes errores, es una electrónica que tiene todo para darte la mejor diversión posible sin sacrificar seguridad, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho de Ducati, que se nota que es de las marcas que mejor trabaja la electrónica, de manera que no la sientas, ¿no? No, parece que no está ahí, pero realmente está ahí, ¿no? Si se te llega a ir la moto o algo, ahí está el control de tracción, está el ABS, que es muy poco intrusivo. Es una maravilla en cuestión de la electrónica. Una vez en armonía con la Monster SP, tenemos una de las mejores sensaciones. Y es que quien busca esta versión, desde luego quiere una moto más capaz al exprimirla. Y teniendo un manejo más deportivo arriba de ella, vamos a notar lo bien que se planta la suspensión. Si bien la ligereza de la moto nos puede traer consigo ciertos movimientos, una vez que la conoces se tornan hasta cierto punto agradables. En cuanto a los neumáticos, no logré percibir una sensación de pérdida de adherencia, incluso teniendo en cuenta que donde realizamos esta prueba rondábamos los 15 grados centígrados. Sin embargo, como ya lo decía, si buscas sacarle partido a esta moto en pista, me inclinaría por un neumático más radical, siendo estos Diablo Rosso 4 los ideales para mediar entre el uso en ciudad y en carretera. Otro punto sumamente interesante son los frenos, los cuales, si bien no tienen una respuesta muy agresiva al tacto, son muy efectivos. Los delanteros, por otro lado, son progresivos y más que suficientes para parar en seco esta moto tan liviana que ha creado Ducati. Por último, el motor. Esta madura base de Ducati se consagra con un comportamiento que en lo personal se me hace exquisito y que en esta Monster disfruté más que en su hermana Super Sport 950, que monta el mismo motor y que también ya pasó por el canal. El torque es contundente y el sonido en esta salida de serie Termignoni nos brindan una experiencia muy envolvente. Y es que para mí este panorama lleno de curvas cerradas se tornan el sitio ideal para pasar una rodada increíble a bordo de esta moto. Aquí desaparece la sensación de calor y, por otro lado, el quick shifter, que por cierto es muy preciso, nos dará una comodidad muy buena para subir o bajar los cambios sin necesidad de usar el embrague. Esta sin duda es una moto ideal para aquel que busque una moto de fin de semana que no decepcione en diversión. Ya por último, no podíamos dejar por alto la muy buena aceleración que tenemos desde cero con ella. Para ello, esta pequeña prueba. We'll be right back.
buen rendimiento de combustible, desde luego no va a ser lo que busques en esta moto. Sin embargo, me llamó la atención lo sedienta que me resultó, pues en las dos ocasiones que tanqué la moto, no pude siquiera superar los 14 km por litro en un uso combinado entre la ciudad y la carretera, usando mayormente el mapa motor que deja la potencia a tope, ya sea en modo de manejo road o sport. Amigos, llegamos a la finalización de este video y es una lástima para mí porque me divertí muchísimo con esta Ducati Monster SP. Y bueno, obviamente tenemos una diferencia de precio con respecto a la versión normal. Les voy a dejar en pantalla aquí lo que cuesta la versión normal y la versión SP, que lo vamos a decir muy rápido, las diferencias que hay para recordar un poquito si para ti valdrá la pena esa diferencia de aproximadamente 50 mil pesos. Si vas a gastarte 300 mil pesos que cuesta la versión normal, yo me iría desde luego por la versión SP, que por unos 50 mil pesos te vas a llevar cosas que la hacen una moto todavía más radical y sobre todo pues con mejor equipamiento que la versión normal, ¿no? Eso es desde mi punto de vista y además en estética creo que también se ganan ciertos puntos, sobre todo por esos asientos en color rojo y el escape, ¿no? Incluso el color, las barras, le dan otra apariencia a la motocicleta que para mí termina siendo muy sutil y que se ve bien. Es una generación muy diferente con respecto a la anterior, si les estoy honesto, yo nada más había probado la 797, que era un motor, pues sí, con mucho torque, pero con menos que esta, desde luego, no había llegado a la 1200, no tuve la oportunidad de manejarla, pero es una moto con mucho carácter. Cuando desactivas esas asistencias se siente una moto muy bruta, pero también cuando las activas te deja experimentarla con seguridad, con ciertas sensaciones locas, ¿no? Incluso para un piloto que es más experimentado, que quiere llevar un manejo radical, pero también con la certeza de que no va a pasar nada extraño, créanme que esta motocicleta lo sabe hacer muy bien. Como lo dije, la electrónica es uno de sus puntos fuertes. Obviamente tiene varios puntos a mejorar desde mi punto de vista que pueden ser tomados en cuenta por Ducati para una siguiente generación. Para mí el sistema de mandos creo que ya está quedando un poquito antiguo, así como el panel de instrumentos y también el tema del calor que levanta ese motor. Sí, estamos hablando ya de un motor bicilíndrico de grandes dimensiones, pero he probado también motocicletas de mayores proporciones con motores bicilíndricos y se calientan menos, ¿no? Pero el tema del precio, como ya lo tocaba, creo que hace más complicada la venta de esta motocicleta. Sí sabemos que es una Ducati, no busca hacer en ningún momento unas superventas porque es una marca que maneja productos muy exclusivos y sobre todo con características que te hacen sacar una sonrisa del rostro, y en esta ocasión no ha sido la excepción. Es una moto muy divertida con la que me la pasé muy bien el fin de semana y creo yo que si tienes el efectivo y buscas algo muy divertido de este segmento, lo vas a encontrar con esta motocicleta, ¿no? Pues hasta aquí lo dejo. Es una moto que me va a doler dejarla y yo creo que eso cierra un poquito el círculo de lo que les vengo comentando. Sin más, soy Carlos de JR Moto Review y si tienen alguna otra duda o comentario lo pueden dejar en la parte de abajo. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.